Hola, soy Juan Carlos Rodríguez del CRAI Antonio de Ulloa de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Este es el segundo vídeo en el que vamos a mencionar algunos aspectos referentes al programa Turnitin, el programa antiplagio que está implantándose como experiencia piloto en la Universidad de Sevilla. Cuando nosotros entramos en nuestra cuenta de Turnitin, que ha sido creada a través del formulario o del correo electrónico antiplagio.uses, nosotros vamos a ver esta pantalla principal en la que encontramos nuestros datos eh, referentes a nuestra identificación, eh, las clases que hemos podido crear, que ahora vamos a explicar este entorno de trabajo, y eh, una serie de, de opciones de menú que explicaremos más adelante. En primer lugar, para poder eh, manejar Turnitin de una manera eficiente, vamos a crear un entorno de trabajo y un flujo que vamos a seguir en toda nuestra actuación. Lo primero, partiendo de la cuenta del profesor, este tiene que crear lo que llamamos clases. Las clases que son, pues un conjunto en el que se corresponde con una asignatura, con trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster o tesis doctoral, y donde vamos a incluir alumnos que vamos a dar de alta, salvo en el caso de, de tesis doctoral, que no es preciso. Y eh, dentro de esa clase vamos a proponer una serie de ejercicios donde los alumnos tendrán que hacer entrega de trabajos. Esta sería la, la estructura básica. Para crear una clase, nosotros picamos el, el icono verde de agregar clase y nos vamos a encontrar con una pantalla de configuración en la que nos eh, habla del tipo de clase. Vamos a picar estándar siempre el nombre de la clase, en este ejemplo, se llama trabajos de fin de grado, podría ser correspondiente al título de una asignatura o tesis doctoral, es la que el, el profesor elija, una contraseña de inscripción que va a ser la que permita incorporar alumnos posteriormente para que entren a trabajar con el, con el programa, subiendo sus trabajos. Eh, una asignatura eh, elegimos de entre las opciones que Turnitin nos, nos plantea y el nivel de estudiante con el que vamos a trabajar. En este caso, pues puede ser un ejemplo como estudiante normal, posgrado, en fin, el que deseemos y unas fechas de inicio y fin de la vigencia de esta clase. Por defecto, el programa nos presenta la fecha de inicio, el día de hoy, y como fecha final, pues una serie de meses más tarde que nosotros podemos modificar picando en el calendario. Una vez que se crea la, la clase, nos va a dar una, unos mensajes para, para poder eh, anotar y comprobar que la clase está creada y podemos verla aquí. Y lo siguiente sería eh, crear un ejercicio. Para crear el ejercicio, tendríamos que entrar dentro de la clase, picando con, con el ratón ahí, y eh, picar el, el icono de crear ejercicio. Es importante que nos fijemos muy bien en la configuración del ejercicio porque va a ser muy, muy interesante a lo largo de, de esta sesión y de todas las demás en las subidas de trabajos posteriores. Lo primero nos permite titular el ejercicio, lo hacemos con el título que nosotros queramos, por ejemplo, si fuese una tesis doctoral podríamos hacer entregas previas o otro ejercicio que fuese entregas definitivas. Un valor en puntos, si es que queremos interaccionar con los alumnos asignando puntuaciones a los trabajos que, que entregan. Permitir los tipos de archivo que Turnitin es capaz de manejar. Por defecto, cualquier fichero de Word, eh, PDFs, HTML, PowerPoint. Hay toda una larga lista de, de archivos con los que puede trabajar. Y es muy, muy, muy importante que piquemos en la configuración opcional. Aquí parece una, una opción que pasa un poco desapercibida, pero siempre tenemos que picar ahí. ¿Por qué? Porque en esta configuración del ejercicio va a ser la columna vertebral del funcionamiento del programa en los informes de originalidad. En primer lugar, tenemos las instrucciones del ejercicio que los estudiantes podrán leer cuando accedan a la, a la clase. Permitir entrega de documentos fecha, fe, después de la fecha límite es una opción. Pues de manejo de, del docente, eh, generar los informes de originalidad, de decir por defecto está marcado que sí, y eh, las entregas de los estudiantes puede, podemos elegir entre que el estudiante pueda subir un trabajo y después de hacerse las modificaciones que el docente plantee, eh, a continuación pueda subir las versiones mejoradas o que sea la entrega final. En el caso de exclusiones, informes y coincidencias traducidas se trata de que al buscar eh, similitudes y coincidencias por una parte se excluya el material bibliográfico se pueda eh, excluir el material citado es decir aquello que va entre comillas no nos considere que es una coincidencia porque es una cita correcta está bien entrecomillado eh, que se eliminen las coincidencias menores eh, podemos considerar que por debajo de 20, 25 palabras, eh, una vez que se, se elimina ya nos aparecerán menos coincidencias y similitudes, lo explicaremos en el informe de originalidad, permitir a los estudiantes ver los informes de originalidad y activar las coincidencias traducidas. Es decir, el trabajo que nosotros subimos en castellano, eh, Turnitin, con un módulo que ahora mismo define como beta es capaz de traducirlo al inglés y hacer la búsqueda simultáneamente en inglés y en castellano a través de todo Internet. Los trabajos se pueden eh, entregar de varias formas. Por defecto, los trabajos quedan sin depósito, es decir, no se depositan en ninguna base de datos eh, exterior a la cuenta del, del docente. Se puede hacer eh, depósito de trabajos estándar, es decir, eh, se incorporaría a la base de datos de turnitin y por lo tanto sería comparable por cualquier otro usuario del programa depósito de trabajo de la institución que sería una especie de pequeño repositorio dedicado solamente a la universidad de sevilla para hacer comparación entre los trabajos de la universidad o el repositorio elegido por el estudiante. en principio cuando se trata de entregas previas cuando todavía no es la versión definitiva se aconseja que se deje en sin depósito. Y ya cuando son entregas definitivas y últimas, en depósito de trabajos es estándar. Hay otra sección que es Grade Mark y ETS e que lo veremos más adelante y permite más interacción entre el docente y el, y el estudiante. Y la parte de ETS y rater va a ser fundamentalmente para trabajos de investigación en lo que se refiere a mejora de, de escritura, de gramática y de vocabulario técnico. Una vez que nosotros hemos terminado la configuración del ejercicio, podemos ver la pantalla en nuestra cuenta, donde estamos dentro de una clase que hemos denominado tesis doctorales y hay dos ejercicios, entregas previas y entregas finales, donde luego habremos de subir los trabajos, eh, procedimiento que explicaremos en el siguiente vídeo sobre Turnitin.